El sugerente video que subió Nicki Nicole a TikTok en medio de los rumores de separación con Trueno. En el último tiempo se había generado un amplio revuelo alrededor de ambos artistas, a raíz de que ya no se los ve juntos, ni compartiendo momentos a través de las redes sociales, como solían hacer habitualmente hace un tiempo atrás. Todo esto se vio potenciado ya que recientemente Nicki Nicole publicó un sugerente tema titulado No Voy a Llorar, donde muchos fanáticos consideraron que podría estar dirigido a Trueno, dando a entender que ya no estarían juntos. Algunos aspectos de esta canción que destacaron los usuarios de las redes sociales fueron aquellos vinculados primeramente a que cuando arranca el videoclip se la puede observar a Nicki Nicole en una bañera llorando, en lo que muchos referenciaron que podría estar emparentado con el tema llamado Mami Chula que había hecho junto a Trueno cuando eran pareja, en donde compartían una escena en una bañera demostrándose su amor. Asimismo, otra referencia que fue destacada y vinculada con el artista argentino fue que en diversos momentos del videoclip la cantante mira la tormenta en el cielo, donde se puede ver un rayo, en lo que muchos consideraron que también estaría realmente vinculado a Trueno. En ese sentido, recientemente compartió un video en TikTok potenciando todos los rumores, ya que muchos usuarios repararon en la letra de la canción que cantaba Nicki. Además de que destacaron que aparentemente no tendría puesto el anillo de compromiso que le había regalado Trueno en su momento, deslizando que probablemente haya terminado con Trueno. Por su parte, otro detalle que llamó la atención fue que el propio Trueno no hizo ningún posteo apoyando a Nicki en esta nueva etapa artística, teniendo en cuenta que la Rosarina estará próxima a lanzar un álbum nuevo, situación que también fue destacada por los usuarios. Anteriormente las especulaciones habían surgido a partir de que se los vio participar de un mismo evento, pero que al momento de cantar la canción que tenían juntos, llamada Mami Chula, a pesar de estar en el mismo sitio, lo cantaron por separado. De todas maneras, habrá que esperar para tener mayores confirmaciones en caso de que alguno de los dos protagonistas desee aclarar qué es lo que pasó, o si por el contrario decide mantener todo en privado.